Bien, buenas noches. Aquí en Yaldar creo que nos conoce la mayoría de la gente. Ya son 32 años los que llevamos en este mundo del folclore, pero por si hubiese, que tiene que haber gente de otros municipios y otros lugares de la isla, presentarnos. Somos la agrupación folclórica Farallón de Tábata, como decía el presentador. Comenzamos nuestra andadura en el año 1991 y desde entonces, pues, intentando que cada día y cada año las cosas vayan mejor y buscar la forma de que cuando actuemos delante de ustedes, pues, sepan apreciar el trabajo que estamos haciendo. Nuestro director musical es Daniel González y la directora de baile Nieves Aguiar. Hemos comenzado esta actuación, hablando del director de Toque, con una pequeña trabajo que hizo él ahí para ensamblar las folías normales con las folías antiguas de Galdar. Parece sencillo, pero tiene sus migas. Los que entienden de música pues sabrán apreciarlo bien, y los demás espero que también. Entonces lo hemos titulado Ensamble de Folías. Ahora han visto ustedes una folía de cuadro y folías antiguas de Galdar. Ahora vamos a continuar nuestra actuación con un tema bastante movidito que se titula La Java, para todos ustedes. Thank you.
gracias. Vamos ahora a continuar con otro tema titulado El Duque de Cambridge, para todos ustedes.
Bien, muchas gracias. Aquí la compañera Antonia dice que si ya se acabó esto, pues, se nos fue volando. Pero bueno, lo hemos pasado genial. Y antes de despedirnos de todos ustedes, agradecer por supuestísimo a los amigos de Aires del Norte, a Galdar, que nos hayan invitado a estar con ellos aquí esta noche. Felicitar a los amigos de Tenerife, para los cuales yo les pediría un fuerte aplauso, porque... Agradecer asimismo al excelentísimo Ayuntamiento de Galdar, pues, por dejar organizar una cosa de esta en este emblemático recinto que tenemos aquí en Galdar. A la Federación de Agrupaciones de Folclore de Gran Canaria, que también contribuye a que esto sea posible. Y bueno, no se me puede olvidar nunca al amigo Ayose, que afina todos los micros y todo esto, y Antonio también. Para ellos también un fuerte aplauso. Bien, nosotros para despedirnos hemos elegido un tema que hemos desempolvado del repertorio nuestro de los tiempos iniciales cuando el grupo comenzaba, aquellos tiempos en los que era tanto el entusiasmo que teníamos que fuimos capaces de componer un repertorio entero de canciones propias, compuestas por componentes del grupo. De todos esos temas que nosotros tenemos ahí guardados, hemos decidido rescatar uno. Porque nos vino como anillo al dedo. El tema principal del Festival Agaldar Cultura y Tradición en octubre del año pasado versaba sobre los molinos de gofio en el municipio de Galdar. Nosotros de repente nos acordamos de que teníamos un tema que cuadraba perfectamente con ese eslogan y decidimos rescatarlo. Tal es así que nuestro director, Dani, le hizo unos pequeños arreglillos y finalmente quedó bastante bien. Quedó grabado, quien lo quiera ver está en YouTube y en montones de plataformas. Y parezco un cura pasando esto aquí. Y nada, esperamos que a ustedes lo disfruten. Esto está basado en hechos reales, no es ficticio. En el barrio Saucillo había y sigue habiendo, aunque parece que en no muy buen estado, un molino de gofio en el barranco de la Rosilla. De eso es de lo que trata este tema. Lo compuso uno de los fundadores del grupo, que ya no está con nosotros, que es Elitio Pérez Díaz. Para todos ustedes, el viejo molino, y muchas gracias por su asistencia.